Gracias. Pues nuevamente yo quiero iniciar por agradecerle a los anfitriones y por reconocer también la presencia de mi compañero Miguel Carrillo, de Morena, del grupo mayoritario, porque siempre está en la discusión de platicar, así sea sobre temas energéticos, eléctricos, de seguridad, en este momento de temas electorales, y eso se agradece. Hay muchos otros legisladores que simplemente no rehuyen a dar la cara, rehuyen a argumentar, rehuyen a platicar, y qué bueno que lo podamos hacer en este formato respetuoso, por supuesto constructivo, propositivo. Yo hay varias cosas que quiero comentar. Miren, me preocupa a mí mucho la calidad de los debates que estamos teniendo en nuestro país en general, y en lo particular la calidad del debate que estamos teniendo sobre la reforma electoral, porque nos estamos malacostumbrando a la demagogia, nos estamos malacostumbrando a escuchar en todos los noticieros argumentos que no son ciertos, nos estamos acostumbrando a escuchar de nuestro presidente de la República cosas que no coinciden con lo que él firmó y envió como propuesta de reforma al Poder Legislativo. La semana pasada el presidente dijo, incluso esta semana lo volvió a reiterar después de la marcha, dijo que la marcha estaba mal informada porque él no pretendía desaparecer al INE, por el contrario, quería fortalecerlo. Algo así más o menos dijo. Bueno, yo quiero leerles textualmente lo que dice la iniciativa del presidente de la República, página 10. Dice: la presente iniciativa propone iniciar una nueva etapa electoral para el país. Se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Suprimir al INE. O sea, nada más hay que abrir Google y poner RAE. Suprimir es desaparecer. O sea, claro que está planteando desaparecer al INE. Y la marcha fue en defensa del INE. Y por cierto, qué bueno que se den estas movilizaciones, porque esas son también una herramienta de cualquier democracia y una herramienta de nuestra democracia mexicana. Pero claro que sí está planteando la desaparición. Y históricamente, la transformación vía desaparición de una institución se ha utilizado para cooptar precisamente este tipo de instituciones. O sea, le cambias la fachada, le cambias el nombre, pero en el fondo lo que estás haciendo es deshaciéndote de los consejeros y cambiando las reglas para tratar de tenerlas más a modo, a tu favor. Y también, insisto, yo creo que tenemos que mejorar la calidad del debate, y por eso estos espacios son muy importantes, porque también se plantea desaparecer a todos los OPLES. Después ya nos dicen que se plantea absorberlos, no, pero nuevamente hay que ver lo que dice la iniciativa textualmente. Dice: el INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales, los OPLES. O sea, ahí está clarito. Es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República. O sea, claro que centralista. Los estados ya no van a tener no solo nada que ver en la parte organizativa, sino también en la parte de la resolución de los conflictos vía los tribunales. Es completamente centralista, pero hay una supresión de todas estas instituciones. Entonces, sí es importante, pues ahora sí que decir las cosas como son. No quiere decir que estén bien o que estén mal, pero una cosa es ganar el debate y otra cosa es la batalla legislativa, y en una buena democracia tendrían que coincidir los argumentos de ambas esferas para que la gente esté bien informada, porque de otra manera la gente no estaría estando bien informada. Miren, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Se argumenta mucho el tema de la austeridad, y dio a conocer el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República un documento que me pareció interesante y que dice que en caso de aprobarse el nuevo método de elección de los consejeros electorales por vía del voto popular o el voto directo, el proceso para elegir a estos consejeros electorales tendría un costo de 8 mil millones de pesos, porque efectivamente tendrías que instalar urnas e iniciar un proceso electoral
que no podría ser el mismo que el de los ordinarios, porque entonces sí se mezclaría, se pervertiría, se contaminaría, incluso existiría el riesgo de que los partidos políticos participaran para promover a sus candidatos a consejeros. Entonces, ese costo también hay que ponerlo sobre la mesa, y es un costo nada menor de 8,000 millones de pesos que yo quiero poner sobre el debate también. En efecto, se ha mencionado aquí, los legisladores federales, pues legislamos para todo el país, y eso es 100% cierto. Cuando uno habla sobre la normatividad electoral, no es solo para el Distrito 12 de Puebla Capital, es para todo el país. Y tenemos que estar pensando todos en qué es lo mejor para todo el país, pero no confundir nuestra responsabilidad con nuestro otro deber de rendición de cuentas. Porque si decimos que le vamos a rendir cuentas a todo el país, pues eso es todo y nada, ¿eh? Yo le rindo cuentas a, pues, yéndome de vacaciones a Playa del Carmen, ya fui a rendir cuentas ahí a los, ¿no? A mí me gusta el sistema mixto porque sí te obliga a regresar con quienes te dieron la confianza y con quienes están esperando no solo de ti una tarea legislativa, porque los diputados y los senadores no solo legislamos, también gestionamos y también fiscalizamos. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo, sin esta cercanía, la tarea de gestión con respecto a nuestros representados? Entonces, sí es cierto, tenemos que legislar para todo el país y esa tiene que ser la visión, pero cuando hablamos de rendir cuentas, es mucho mejor rendir cuentas en lo específico a rendir cuentas en lo genérico. Y hay otro dato que me parece interesante, porque creo que a veces hay que poner también las cosas en perspectiva. Escuchaba en un argumento que decía que más o menos los sueldos de todos los consejeros electorales del INE, anualizados y sumados, más sus prestaciones, dan un total anual de alrededor de 30 millones de pesos, ¿no? Muchas veces decimos, no es que ganan mucho, a lo mejor sí, pero bueno, en total todos los sueldos son 30 millones de pesos, más o menos. Y escuchaba yo el otro día que decían, la oficina, el presupuesto que recibe la oficina de la no primera dama para hacer tareas que no me quedan claras a mí y a muchos mexicanos, recibe anualmente 36 millones de pesos sin rendirle cuentas a nadie. Entonces, ¿es mucho? Pues es mucho o poco, no lo sé, pero hay otras oficinas con la misma o con mayor magnitud de recursos a los cuales podríamos también meter a la báscula de la rendición de cuentas y la austeridad republicana. Entonces, yo creo que no hay democracia más cara que la ausencia y el riesgo de perder nuestra propia democracia, y con esto cerraría. Los gringos dicen, si no está roto, no lo quieras arreglar. Nuestra democracia es bastante funcional. Ya lo decía hace unos días el presidente cuando decía, voltemos a ver al modelo de Costa Rica, y en Costa Rica reconoce como el modelo a seguir el mexicano. Es perfectible, hay iniciativa, cierto, pero la postura del PAN es que, más bien, desde el momento actual que estamos, tendríamos que estar discutiendo las reformas a las leyes secundarias en materia electoral y dejar los cambios constitucionales que plantean más riesgos que posibles beneficios desde nuestro punto de vista en este momento. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias y ha sido un privilegio compartir con ustedes el PAN.